aberrante en el municipio de Chimichagua, Cesar. Una mujer de 94 años supuestamente fue violada por un sujeto que fue detenido y posteriormente dejado en libertad, puesto que la aprehensión no ocurrió en flagrancia. Frente a los hechos recientes que se presentaron en nuestro municipio Chimichagua, Cesar, donde una anciana presuntamente fue objeto de violencia sexual, lo primero que tenemos que manifestar como agente del Ministerio Público es un rechazo total frente a situaciones tan execrables que sin duda pone de manifiesto la condición más ruin del ser humano. No obstante lo anterior, la institucionalidad del municipio acompañó a la señora dentro de todo el trámite, se condujo al Hospital Inmaculada Concepción, donde se le prestaron todos la atención médica que establecen los protocolos del Ministerio de Salud. La Policía Nacional también hizo su tarea, pues a buen recaudo pudo individualizar al sujeto presuntamente victimario, para que con ellos los familiares de la ancianita de 94 años presentaran la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, la cual se materializó el día de anteayer, a efecto de que la Fiscalía, pues en el marco de las competencias contenidas en el artículo 250 de la Constitución Política, pueda esclarecer los hechos. Pero sin duda rechazamos de manera contundente que en nuestro municipio, que sin duda, salvo serias situaciones de orden público, se ha convertido o se ha destacado por mantener una armonía y hermandad dentro de los habitantes del territorio. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.